Estados Unidos anunció sanciones contra aliados del presidente venezolano Nicolás Maduro a quienes acusan de ayudar a cometer fraude electoral, reprimir y violar derechos humanos. La lista de personas sancionadas por el Departamento del Tesoro incluye a miembros del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Supremo de Justicia y militares. Pero ¿en qué consisten las sanciones? Todos los bienes... Cuentas bancarias y demás activos que tengan en Estados Unidos los oficiales cercanos a Maduro quedan congelados. La medida afecta a 16 personas, incluyendo a Rosalba Gil Pacheco, ella es la rectora del Consejo Nacional Electoral, y a Carislea Beatriz Rodríguez, presidenta del. Tribunal Supremo de Justicia. Cualquier institución financiera o persona que haga transacciones desde Estados Unidos con los designados también podrían recibir sanciones. En total, el Tesoro ha aplicado estas medidas a más de 140 funcionarios antiguos en Venezuela. En un comunicado, el gobierno de Maduro califica como un crimen las acciones de Estados Unidos, adicional a las sanciones de orden económico a individuos Casi 2.000 personas han sido identificadas a la fecha por el Departamento de Estado como potencialmente sujetas a restricciones de visa. Desde la ciudad de Washington, soy Jaime Moreno de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana.